이건 꿀초와 집게냐. 스페인에 직접 가서 찍은 스페인에서 가장 보고 싶었던 팬사진의 한 면이야. 마리아 앙헬레스와의 열정적인 소셜. 1996년생인 까를로스가 24살 때 찍은 영상들이야. 이때 마르코 사라가 이끄는 그룹 에센시아의 멤버로도 활동했고, 이때 이미 바차타 스타즈에 참가하기도 했어. 살라만카에서 열린 월드 바차타 퓨전 2020에서는 우승을 차지하기도 했어. 사실 완전히 바차타 금수저의 길을 걸어온 거나 마찬가지지. 지금은 바차주코로 유명하지만 난 사실 이 시절의 까를로스를 좋아했어. 나우라와 함께 만들어내는 엣지 있는 선들과 깊이 있는 모브 같은 까를로스의 쿨한 눈과 이 표정들. 까를로스는 좀 더 개척가이자 예술가였던 것 같아. 바센토라는 자신의 팀을 만들었고, 바차타의 주코를 돌파한 새로운 장르에 개척해 바차주코라는 트렌드를 이끌고 있어. 그러니까 까를로스에게 배우고 까를로스에게 물어볼 수밖에 없었어. 꿀초의 머릿속을 훌려다니는 이 바차주코라는 것이 대체 무엇이냐고. 까를로스에게 보낸 DM에 이렇게 직접 영상을 찍어서 보냈었어. 어디까지가 바차타고 어디까지가 주크일까? 얼마만큼의 바차타와 얼마만큼의 주크가 필요한 걸까? 하지만 그 답을 듣기 전에 우선 배워보자고. 바차주크 스타일이란 게 대체 뭔지 말이야. 이 워크숍은 내가 스페인에서 들었던 제일 좋은 워크숍 중에 하나야. Connection with my body and with my shoulder blades in the right hand. I go down with my hips. Okay, guys, it's very important to use my hips here so I can compensate the balance and I don't put too much balance to the right one, okay? O puedo jugármela más si viene un movimiento, okay? I can change the la profundidad. The deeper. The deeper. I come back. I change her way to the right, okay? I start first, the right hand says the direction, that's important, but I'm not pushing. It's like this, guys, think like this. I'm doing this and not this, okay? You see a difference? So when I'm here, I'm not pushing, because if I'm push, just gonna do it like this. So I'm rotating like a door. Abro, giro, 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 y la recibo. Chicos, cosas importantes, important thing. First, I have to pay attention to the direction. So if I try this turn in my place, a no ser que ella sepa girar en un pie y sea una máquina, pasa una máquina, ¿no? Le doy espacio para que ella camine con tranquilidad. Y yo, depende de si ella va exactamente a donde yo quiero. If she's walking or not, or to stay in a place, I'm going with her, okay? I have to follow her. If she goes, for example, forward, I have to go forward and looking for her, okay? And I'm always looking for the parallel position when I turn, because it's my balance position. I start left, right, left, right. When I'm with my right, I just rotate myself and not going down with the tamari. Two different things, okay? I just rotate and open my chest and not going down. Once I'm here, una vez que estoy aquí, la interrumpimos con la mano derecha. Así. Bueno, no tanto realmente, pero es para que la vean. Like here. I go down, up, down, up. For this, I'm gonna use all my forearm connection, okay? I'm gonna use all this connection. But the idea is to go like a door. Because if I use only my hands, she's gonna put the hand down on the head like open, like this intention. So the idea is, I'm here, I'm gonna start, and I'm gonna look for this hand. Do you see? Here, okay? I'm doing this. Karate. Karate. Kung Fu.
chata. Entonces, busco aquí y bajo. No estoy agarrando el brazo porque estoy viendo que están como agarrando el brazo. No. No, I'm not catching the hand or the arm. I'm looking for this. Okay? Like you have to create a little bit more space to get in with the hand inside, okay? So, I start, I look for this hand, and I come back, okay? That's the idea. Going forward with the left, that's my hand. I'm going forward with my right, turn, just this, and going down and up. No, we're going down. In my place. And going up. Okay, I try to stop my head in the neutral position, going down, up. Okay, like square, and I go down with my knees, and up with my knees, okay? Not with my hands, okay? And not forward and backwards. This is my place. Down, up. My head doing, going inside, now my head stay, and go up. So I'm doing things like this. I look in the floor, tilt this, and then go back down and up. Do you know guys rotisserie turn? Roasted chicken turn. This is a soup turn that is called rotisserie turn or pollo asado, le llaman a veces porque la cabeza hace un pollo asado. Ponlo al espeto. Es este giro, ¿vale? Estamos haciendo solo medio de eso. Iniciamos con una cabecita. Estamos haciendo medio giro horizontal en el que la cabeza se queda en el mismo punto. Y después cambia el movimiento. It's important to stay in the same position as her, no? If she is down, I'm down. If she is up, I'm up. Down, I'm down. Up, I'm up. Up, down, up, up, down. Vale, chicos, esta pregunta es súper interesante desde Corea y nos preguntan qué cantidad de bachata o qué cantidad de suk tendrías que tener para bailar bachasu. Y es una pregunta que a lo mejor está un poco encasillada, pero bueno, vamos a responderla. Es una pregunta que puede ser súper amplia. Primero, desde nuestra forma de verlo como artistas, nosotros siempre tratamos de preservar la mayor cantidad de bachata porque recordemos que nosotros añadimos la técnica de suk por encima de la bachata, ¿vale? Pero siempre estamos bailando, o normalmente estamos bailando, canciones de bachata normales. Estamos intentando bailar canciones que respeten el básico de la bachata o que sean bailables dentro de los básicos de la bachata. Entonces tenemos que partir de esa base. No estamos haciendo bachasu con música de suk, ¿vale? Eso es súper importante. Nosotros tratamos eso de preservar lo máximo posible la bachata, preservar lo máximo posible los básicos y que se siga sintiendo, se siga viendo al final lo que es el baile y lo que es la música. Sí es verdad que tampoco queremos tener una mentalidad como súper cerrada o cuadriculada en la que no permitamos que otras personas pues hagan su propia interpretación personal. A lo mejor le metan más cantidad de suk, más cantidad de movimientos corporales y menos cantidad de bachata al final. Y va a expresarse dentro de pues su forma de interpretar, su forma de ser. Recordemos que nosotros al final estamos bailando con la música y según lo que vamos escuchando, vamos interpretando con nuestro baile. Entonces, si a nosotros la música nos está transmitiendo algo más lento y suave, pues a lo mejor podemos meter un poco más de suk con menos básicos, porque a lo mejor la música no nos pide tanto, o la música viene con un poquito más de mambo, pues nosotros intentamos siempre adaptarnos según lo que la música nos esté transmitiendo. Eso no quiere decir que algo esté bien o algo esté mal, también podemos utilizar mambo con suk, según lo que nosotros interpretemos en cada música, nada está bien y nada está mal. Vemos que la música está evolucionando a pasos agigantados los últimos años. A lo mejor ingresan un poco más de hip hop, un poco más de urbano. Intentamos siempre adaptarnos también a la evolución que tiene cada música. La bachata no es lo mismo que era antes. Entonces,
creo que esa evolución, aceptar que todo evoluciona, es un gran paso para todos los bailarines y para todos los músicos también. Entonces, aceptamos y recibimos esa evolución para poder seguir creciendo como bailarines y ver qué nos transmite y no estar tan cuadriculados a la hora de bailar, sino abrirnos un poco más a lo que nos pide el cuerpo y cada uno interpreta las cosas a su manera. A mí personalmente no me gusta nada ponerle cuadrículas al arte ni limitar a los bailarines o a las personas que crean arte de cualquier tipo, porque al final es una expresión personal de lo que estás sintiendo, de tus experiencias, de lo que sabes, de lo que quieres transmitir. Entonces yo no querría tener con este proyecto, con este movimiento, una mentalidad tan cuadriculada de decirte si haces un 30% de bachata y un... No, la verdad que no. Haz un poquito lo que sientas en cada momento, trata de respetar todo, porque eso es súper importante. Respetar un baile, respetar al otro, formarte en ambos bailes y tener la capacidad de elección, la capacidad de decir cómo tú quieres transmitir o de dónde tú quieres extraer esa información para transmitir lo que tú estás sintiendo. También hay que entender que el sub, yo sé que muchas personas a lo mejor incluso no conocen tanto el sub como el bachata sub, y eso es algo, un fenómeno súper grande que está pasando en Europa, pero hay que ir a los orígenes y entender también que el sub no es solo cabeza, giros con cabeza, contrapesos, giros en eje. El sub al final tiene muchísima información corporal, sub haciendo X movimientos, o no tiene más... si haces esto, esto, esto y esto es bachazuki, si haces esto, esto y esto y esto no, para muchas personas, y que cada uno le agregue su forma, su lo que lleva dentro y lo exprese en la dirección que quiera.